madre no se merece esto, Silvia. Patricia, no pongas en boca de Oscar tu discurso. Por favor. ¿Qué fue lo que pasó ahora, Oscar? ¿Por qué suspendiste? Nos hicimos más ligero el equipaje de un destino que navega. Fuimos parte del camino en el paisaje, siempre por la misma rueda. Y pasamos por las mismas tempestades, somos hijos de una misma cicatriz. Juntos pudimos. Cuando vaya a hacer la presentación, tienes que ir. Por supuesto. ¿Qué me he perdido yo de lo que tú has hecho, Patricia? Mira, no he ido a la discoteca, porque todavía no me ha dado por ponerme pelo azul. Pero ¿qué minuto? Aunque esa música que tú haces a mí, es que no la entiendo. No sé qué va a pasar, no sé qué. Para mí es ruido. Yo soy más de Camilo VI, de José José, que en paz descanse. Ay, espérate, Camilo VI se murió, ¿verdad? Sí, mami, sí. Ah, yo sabía. Pero esa música que tú haces en mi vida, no sé, debe ser mi cultura, supongo, porque hay mucha gente que le gusta y que se vuelve loco con ella. Bueno, debe ser eso, que se vuelve loco y les da como un electrocho así. Bueno, aunque no la entiendas, tienes que ir. Uh-huh. Seguro, como la primera. Tú tampoco entendías las cosas que yo hacía en el chelo, cuando tocaba el chelo en el trío y siempre ibas. No, no, espérate. El chelo es otra cosa. Yo no pongo una nota en el chelo porque yo no lo sé tocar. Pero hoy sí, que te he oído toda la vida. Y sé cuando te equivocas, cuando te adelantas, cuando cambias los tiempos, cuando te pones algo que hiciste muy bien y te pones eufórica. Y además la música que ustedes hacían con el trío, mamita, era música hermosa. Y la gente iba linda, con glamour, vestidos a los conciertos. Esta música que tú haces, la verdad es que... Ahora, si tú dices que es buena, para mí es buena. Dime, Mónica. No, estoy en un restaurante con mi mamá. No, no sabía. Está bien, si quieres hablamos mañana. Chao. ¿Pasó algo? Es que has puesto una cara. Nada que nos vaya a arruinar la noche. ¿Qué decías del pelo azul? Opa, anda. Encárgate de tu broma. Tranquilo. ¡Hombre! Esto es un presente para el día de hoy. Y piénsate lo de quedarte aquí. Buena paga. Siempre te vas a llevar algo. Nada, gracias, yo... Piénsalo, piénsalo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que me dijiste que estudiabas en la universidad? Biología. Biología. Y gracias, Joel.
Mi amor, llevamos 10 minutos sin hablar nada. ¿Qué está bueno el desayuno? ¿No me vas a decir nada de diplomado? ¿No quieres saber? Buenos días. Oye, ¿y tú le dijiste a Armando que yo venía hoy? Porque me está mirando como si yo fuera un extraterrestre. Yo sí se lo dije. Mi amor, es que tengo guardia. ¿Y por qué no llamaste a Silvio? Silvio tiene muchos problemas, Armando. Siéntate que yo voy a buscar el bolso. Dale, está bien. Bueno, ¿y a ti cómo te va todo? Todo bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Quieres desayunar? No, ya desayuné, gracias. ¿En serio? De verdad. Bueno. Aliméntate tú. Está bien, tú lo pierdes. Tenía pensado ir a tu trabajo cuando saliera del estudio. Tu llamada de ayer me dejó preocupada. ¿Qué pasó? El Yeti suspendió otra asignatura. Ahora tienen gran mundial y revalorización. ¿No me vas a decir nada? ¿Qué se supone que diga, Mónica? Que yo te pedí a ti encarecidamente que no lo metieras en eso de estarte cubriendo por las noches, pero es que tú no me hiciste caso. ¿Y tú crees que por yo permitirle a Yeti que cumpla su sueño, lo estoy embarcando? ¿Y qué quiere hacer de ella es una decisión de...? Patricia, no pongas en boca de Oscar tu discurso. Por favor. Él no está en el mundo de la música como tú. Él está estudiando biología y quiere dejar la biología para ser DJ. ¿Y? Que mañana puede querer ser Batman. ¿Tú no entiendes que él es muy inestable? Que es un chiquillo que no sabe lo que quiere. Mónica. El Yeti es un buen DJ. Lo acaban de hacer profesional. ¿Y tu mamá? Ya se fue ya. Mi hijo afloja. ¿Cuántas veces te lo voy a pedir? Papi, ¿tú no ves la diferencia? ¿Qué diferencia? Que a ella no le importa esta familia. A ti sí. Mijo. Mira, papi. Si ella te diera la oportunidad, no sé, si dejara a ese hombre, ¿tú no intentarías arreglar las cosas? Escucha, Silvio. Lo de tu mamá y yo no tiene solución. Me voy a trabajar. Yo pensé que tú me ibas a entender. Mónica, yo no tengo a Yeti con una pistola en la cabeza para que me cubra. Si lo quiere dejar, que lo deje y punto. Pero es que él no va a hacer eso hasta que tú se lo digas. Porque él te admira, porque eres su amiga. ¿Entiendes? A ver, en resumen. Que tú quieres que yo vaya y le diga a Yeti que deje de cubrirme esos 2 días y se centre en la universidad. Es que ese es el problema. Tú sabes muy bien que no son 2 días, son más. A ver, pero yo le pedí a él que me cubriera martes y jueves, no más.
¿Cómo? Si él a mí me dijo que el viernes también tenía. No, Mónica, discúlpame, pero no sé de lo que me estás hablando. Nada, Patricia. Habla con él. Por favor, habla con él. Rubén, tengo que agradecerte por lo del otro día. Que no te haya ido de lengua con Leonardo. Vaya. A ver, Pedro. Leonardo tiene mil cosas en la cabeza para estar preocupándola con otra más. Lo que sí te digo algo, que no vuelva a pasar. Que no es la primera vez que tienes bateo con los materiales. Tranquilo, tranquilo, que eso no va a volver a suceder. Dime de tu mamá, ¿qué tiene? Nada, viejita. Está vieja. La verdad que a ella la vida la ha machacado fuerte, ¿eh? Y nada, a veces se me cae con el tema del azúcar, la presión, cosas de viejo. Sí. A veces las cosas con los padres son complicadas. Bueno, gracias por entender. No pasa nada. Cuida la vida. Sí, sí. Mire, Rolando, le voy a dar otra oportunidad. Pero agradezca solo a su hijo. Tome. En una semana vengo a buscar todo eso. Hecho zapato. Gracias, Octavio. Despreocúpese que no lo voy a hacer quedar mal. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Mira, yo estoy mandando unos papelitos por debajo de la puerta. Seguimos aquí siempre. Eso. Bueno, compadre, ¿por qué no la puedo invitar a salir así ya? Eso lleva su maduración. Compadre, ¿cómo tú vas a decir que se va a morar, se va a fermentar? ¿Qué cosa es eso? Es una grosería tuya. No. No, atiéndeme, es que... ¿Los qué? ¿Los tiburones del barrio? Ah, no sé. Bueno, porque yo no había pensado en eso. No sé. No sé qué voy a hacer. Vamos, preparados. La tarea, te tengo que dejar porque van a firmar ya, Sí, dale, vamos después. Sí, hablamos después. Vamos, preparados. Dale. Grabando. Escena 45, plano 1, toma 1. ¡Acción! No, pero no puede ser. Eso no fue como lo expliqué. Arriba, vamos. Qué actores más malos, tú. Esta gente son los que se ponen en Instagram y eso. ¿Preparados? No saben de dónde vienen, a dónde van, ni qué quieren. Qué embarcados están. ¡Contamos! ¡Ah, figurante! ¡Carajo, arriba! ¿Qué? Volví a discutir con Patricia. Y creo que esta vez se me fue la mano. Lo peor de todo es que me parece que Yeti me está pasando gato por liebre. ¿Y eso por qué? ¿Tú sabías que él había suspendido otro examen? A mí me dijo que solamente tenía que cubrir a Patricia dos noches. Pero resulta que está metido dónde, no sé, ni con quién. No tengo idea, yo no sé. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, por favor.
días me voy a mudar con Salvador. Y te juro que tengo un nerviosismo y una cosa así que creo que soy una adolescente. Pero claro, niña, no es lo mismo ser la amante que ser la esposa fija. Eso tiene otro nivel. Sí, pero lo malo de eso es que cuando tú tienes la estabilidad, entonces la adrenalina empieza a descender. Y eso me preocupa. Jesús está en modo avión hace mucho tiempo, mija. Tú no te preocupes que yo voy a hablar con el Yeti. Ahora mismo yo no sé ni qué pensar, Silvio. De verdad. No, pero no pienses que te esté engañando. Mónica, él te quiere mucho. Yo creo que si lo tuviera parado frente a mí, no sé qué le haría. Te juro que no sé qué le haría. Mira, tranquila, tranquila. Vete a trabajar, que yo me encargo de hablar con los dos. Con él y con Patricia. Ahora me sobra tiempo. Gracias. Yo creo que a él no le gustó, chica. Pero ¿por qué tú dices eso? Bueno, por lo menos de esa forma, ¿no? Por eso yo fui allí y le di el escándalo a aquella mujer en su trabajo y bien. ¿Oíste? Eso sí es adrenalina. Mira, que tú estás loca. ¿Y ustedes no han hablado sobre eso? ¿No han conversado? ¿Y hay que hablar? Pero claro, cuando tú quieres que una relación se salve, tienes que conversar las cosas. Eso pienso yo. ¿Tú no lo buscas? Él a mí tampoco. Ay, bueno, pero alguien tiene que empezar. Milagro. Sedúcelo. Enamóralo. Conquístalo. Sácale las castañas, mi amiga. Qué optimista tú eres. Entre él y yo hay un pacto de silencio. Es lo que te puedo decir. Bueno, pero ese pacto de silencio hay que romperlo de alguna manera. A ver. A ver. ¿Qué tú ves ahí? Yo me veo más vieja. ¿Cómo que más vieja, Milagro? Si tú y yo tenemos la misma edad. Bueno, mi amor, pero tú luces mucho más joven que yo. Eso lo sabe Aguas de La Habana completa. Bueno, a lo mejor es porque yo me arreglo, porque yo, mira, me tiño el pelo, porque me perfumo, porque me invento la vida, mi amiga. Ay, mi amiga, no tengo tiempo para eso. Creo que vamos a hacer algo. Voy a sacarte un turno en De Peluquero Salón. ¿De verdad? ¿De verdad? Para que te hidrates la piel, te pongan tus mascarillas, estés luminosa, te arreglen el pelo. ¿Te parece? Sí. ¿En serio? Ay. Pero no me puedes dejar embarcada. Bueno, pero tú vas conmigo. Ay, por supuesto que voy contigo. Sí. Qué pico. Tú verás como Jesús se le va a salir la baba. Leo, no te vayas a alterar. Tuve un problema con Pedro y los materiales. ¿Trajo de menos otra vez? Pero tranquilo, que ya me ocupé de eso. Yo sé que tiene un problema con la mamá, qué sé yo. Lo cierto es que parece que está un poco desconcentrado. Bueno, que se concentre, porque si no se va. Yo voy a hacer una defectación ahora de la obra que vamos a empezar. Bueno, pues, ya hablamos. ¡Hey! ¡No hay nadie! Bueno,
Parece que no. Oscarito me dijo que hoy no tenía universidad, pero que iba a estar todo el día en la casa. Bueno. Eso fue lo último que me dijo, ¿sabes? Bueno, paz, que tú te conoces el camino. Dale. Oh. Oye, despierta. Oye, ¿qué? No me despiertes así. ¿Qué tú estás haciendo, Durmiendo. Oye, ¿qué es esto? Fue un regalito que me hicieron, no coja lucha. Mira, así empiezan una pila de gente y terminan bastante mal. Lo de Silvio fue una sola vez, está tranquilo. Tu papá está ahí y en cualquier momento va a entrar. ¿Y papá? A ver, un feliz. Por aquí. Mónica fue a ver a Patricia para que te saque de la disco. Y descubrió que tú andas metido en otra cosa. Y yo necesito que tú me hables claro, mi hermano. ¿Tú tienes otra mujer por ahí? Claro que no. ¿No? Oye, ¿para qué te voy a decir mentiras? Te estoy diciendo que no. ¿Qué te pasa, compadre? Mira, abre la ventana que tu papá te va a coger. ¡Hey! ¡Hola! Hey, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy apenado. Dale, que te llevo gratis. No, Jesús, gracias. No, no quiero otro show. Eso no va a volver a pasar, te lo aseguro. Es que me estoy sintiendo un poquito mal. Bueno, dale, vamos, que te llevo hasta tu casa. Se me está yendo la mano con esto de la dieta. ¿Tú estás haciendo dieta para bajar de peso? Claro, Jesús. Si no, me voy a quedar sola. Tú sabes que yo tuve una novia gorda. Por poquitico me caso y todo. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Le dio un infarto. Ay, Jesús, o la vaya. Ay, discúlpame, mi niña. Yo sintiéndome mal. Discúlpame, es que yo no sé dar consejos. Lo mío nada más que es botear. Espérate un momentico. Sí. Por favor, ponme un refresquito ahí. Buenas. ¿Y qué? ¿Qué haces? Recogiendo mis cosas para cuando tenga que mudarme. ¿Y cuándo te vas de viaje otra vez? Ahora voy a estar un mes sin viajar. Mira para eso. ¿Y tú? ¿Ya estás viviendo con las mujeres? Si quieres, puedes venir para acá. Yo me voy para el alquiler. No, no, no. No te preocupes tú por eso. Como tú quieras. Bueno, cualquier cosa que necesites, llama. Gracias. Mira, mi niña. Ay, Jesús. Dale, gracias, vamos, mi vida. Vamos, que te llevo. Ay, chico, no sé qué me pasa. Tengo como una flojera. Vamos. Gracias, Jesús. Estamos para coincidir. Eso parece. ¿De dónde vienes ahora?
Fui a ver si encontraba trabajo porque el que me consiguió tu mamá no me alcanza para nada. ¿Y conseguiste algo? No. No, la cosa está dura. ¿A ti te gusta actuar? Actuar. No, para nada. A ver, te lo digo porque yo trabajo de actor. ¿Ah, sí? ¿Tú eres actor también? No, yo soy extra. Son los que pasan por al lado, por atrás. O sea, ahí por delante los famosos. ¡Wow! ¡Qué importante! Mira, si te interesa, yo puedo hablar para ti. Pagan poco a veces, otras veces pagan bien. Si es televisión, pero si es cine, videoclip... Pero yo... Yo para esas cosas soy un poco guajira. Tú eres del campo, ¿no? Me tengo que ir. Estoy muy cansada, de verdad. Loca estoy por bañarme. Ya, Chao. No, chao. ¿Cómo que no? Es que hoy no fue taxi, hoy fue ambulancia y eso no se cobra. Por favor, Jesús, coge el dinero, que usted siempre tiene atenciones conmigo. Guarde ese dinero, Gina. Es que me da tremenda pena con usted. Si yo sé eso, no me monto. Tú hubieras quedado desmayada ahí frente al restaurante. Es posible. ¿Y después quién me carga, Jesús? ¿Quién te hace pensar que tú pesas tanto? Jesús, en mi casa hay pesas y espejos. ¿Tú ves? A lo mejor eso es lo malo. Es que tus virtudes no se ven delante de un espejo ni arriba de una pesa. Oye, no vayas a pensar que lo que te estoy diciendo es un atrevimiento. No, Jesús, es que todo lo contrario. Usted me ha sorprendido porque es una de las cosas más lindas que me han dicho. Gracias. Es que tú tienes que subir más el ego y dejar las dietas. Bueno, Jesús, no lo demoro más. Mire, que no quiero problemas con su esposo. No, tranquila. Bueno, chao. Cuídate. Gracias por todo eso. ¿Qué pasa? Ay, discúlpame. Yo pensé que estabas durmiendo todavía. No, hace un rato me desperté. Yo tengo unos juegos súper buenos en el teléfono. Si quieres, te los puedo pasar. No, a mí no me gusta jugar en el teléfono. ¿Ah, no? Yo pensé que estabas jugando como te vi con el teléfono en la mano. Mis juegos no son cualquier cosa, Armando. Son para gente muy inteligente. ¿Quieres almorzar? Uh-huh. Dale, te voy a ayudar a sentarte en la silla. ¿Por qué no voy a hacerlo solo? Por amor. Si me caigo, me recoge en el piso. Bueno. Ay. Un poquito. ¿Y qué? Ahí, ¿todo bien? Todo bien. Mm. ¿Viniste al hospital? ¿Tu papá está bien? Sí. Todo bien. No, yo vine a acompañar a un amigo a una consulta. Ya. ¿Has hablado con tu mamá en estos días? No. Tú sabes que yo no hablo mucho con ella. Quizás deberías llamarla porque ella está pasando un mal momento. Se está separando de mi papá. Era lo más lógico. Él la estaba engañando. Quizás debiste haberle ahorrado el mal momento de contárselo. Porque yo sé que fuiste tú el que le dijo que mi papá estaba con otra mujer. ¿Y?
Nada, Rubén, que a lo mejor si la llamas y hablas con ella, le puedes subir un poquito el ánimo. Ella está por el piso. Betty, no te pongas bravo. Pero ahora mismo yo no soy quien para subir el ánimo a mi mamá. Por favor, gracias. Ok. Suerte. Bueno, buen día. Igual para ti. Pues tu amiga está que no para en esta casa. Si le dije que me diera, pues nada. Le dije que me diera un masajito en la cervical, que estoy en candela. Ah, sí, ahora vengo para acá. Y si te he visto, ni me acuerdo. Ya fue. Se fue y se perdió. Pero si usted quiere, yo se lo doy. Yo se lo doy a mi abuela también y eso cuando se siente mal. No. Deja, no hay que exagerar. Vas a venir tú 5 minutos a estarte ocupando a una vieja, ¿no? Ah, oh, pero usted se mantiene bien. Ay, carito. Oye, yo tengo 15 y yo sé que tú eres. Se nota. Tremendo, mi. Oscarito, yo te quería hacer una pregunta. Perdóname. Chico, ¿por qué con una carrera tan linda que tú tienes? Te ha dado igual que a Patricia, por eso de poner musiquita en las fiestas. Bueno, realmente eso de musiquita es una de las cosas que puede hacer un DJ, como usted dice, ¿no? Porque realmente en el mundo, no solamente aquí, hay eventos pro y hay DJs que incluso hacen hasta bandas sonoras de películas, ¿sabes? Es una cosa que se respeta. Pero eso no es un ruido muy grande. Bueno, depende. Así que ya te... Ahí está la reina de Roma. Hola. Oscarito lo está esperando hace rato. Los dejo, que yo tengo cosas que hacer también. ¿Quieres juguito? No, mami, no. Oye, está muy rico. Provecho. Gracias. Padre, yo quería pedirte disculpas. Te pones de madre, Yeti. ¿En qué tú estás? Yo no estoy en nada, me. Bueno, a ver, a mí se me acercó un tipo que me quiere contratar. Él tiene un bar. ¿Sabes? Y el bar está bueno. No es música electrónica, que es lo que a mí me gustaría, pero igual me sirve. Y me van a pagar bien. Me lo podías haber dicho. Mónica me cogió de monga. ¿Ya ustedes se vieron? No. Pues prepárate. ¿Y tú qué? ¿Le falta mucho a las grabaciones esas? 2 semanas más o menos. ¿Ya? Pero bueno, tampoco es tanto. A lo mejor puedo cubrirte. No. Usted se va para su facultad de biología a terminar su carrera, que yo no quiero problemas con Mónica. En definitiva, ella también es mi amiga. Claro. Te quedan 2 años. Cuando la termines, entonces retomas lo de DJ. Al menos ya eres profesional. Terminas la carrera, empiezas a trabajar. Aunque bueno, también tienes responsabilidades, pero... Patricia, pero... Entonces, ¿haces que tú me vas a volver loco, me? Yeti. Yo lo que te quiero decir es que uno tiene que hacer lo que le apasione, ¿sí? No lo que los demás piensan o lo que se debe hacer. Tú eres un tipo arriesgado, creativo. A ver, cierra los ojos. ¿Para qué? Cierra los ojos, confía en mí. Ah. Dale. ¿Segura? Voy. A ver. Ahora dime, ¿qué te emociona más? ¿Estar encerrado en un laboratorio investigando? ¿O están mezclando música, haciendo vibrar a cientos de personas? A miles. Ah, eso de miles está bueno. Yo voy en esa de miles. Me sirve. Yo no te quiero meter ruido en el sistema. No, hombre, no, muchacha. Estás loca.
Te lo juro que no te lo digo para que me cubras. Te lo digo porque es lo que pienso. Y lo siento si te vuelvo un poco la cabeza loca. Ay, ya, claro, no te preocupes por eso. Si yo de niño cocina tan de psicólogo. Fíjate si esa fijación con eso, que mira dónde terminé. Enredadísimo con una psicóloga. Bueno, mira. Va a tener que venir a ver a mí a doña Vilma, porque está... Tremendo fuego te tiene abierto, ¿eh? Ay, si tú ves como que me dijo, musiquita esa es fiesta. ¿Cómo una musiquita? Musiquita. Ya, fija. Es fuego. Abierto. Eso. ¿A ti te gustaría que yo me hiciera un cambio de look? ¿De qué? De imagen. No sé, pintarme el pelo, cortármelo, ponerme ropa nueva. Pero todo eso cuesta, ¿no? Yo lo digo por ti, porque tú siempre eres la que estás viendo que aquí falta, que si no el dinero no alcanza, por eso es que yo lo digo. ¿Pero te gustaría o no te gustaría? A mí me gusta así como está. Pero es que así tú ni me miras eso. Te quedó riquísimo el bistec. Yo no sé para qué tú hablaste con Silvio y con Patricia. De verdad, parece que me estás haciendo una campaña para que yo no sea DJ. Amor, que ahora vas a poner la balanza a tu favor. ¿Me mentiste? Tienes dos trabajos de DJ. ¿Con uno no te basta? Pero tú sabes que voy necesitando mi propia máquina. Y me hace falta. Eso cuesta una pila de dinero. Dile a tu papá que te ayude, Yeti. Ah, Mónica, pero mi papá mantiene dos casas, tú lo sabes. Además, ya me ayudó con el alquiler de la máquina. No puedo estar abusando. Pues ya. Ya, eso puedo esperar. ¿Eh? Yo prefiero estar sin máquina que sin ti. ¿A ti te gusta todavía la biología? Sí, claro que sí. Entonces... Oye, tu mamá, ¿eh? ¿Cómo está? Mejor. Ya el dolor del estómago la ha mejorado bastante, tiene mejor semblante. Ahí empeñada en que yo aprenda a cocinar y a manejar. Ah, pero yo te voy a enseñar a manejar. Ya, si tú no tienes ni licencia. Pero sé manejar. Mira, déjate ya de estarme cambiando el tema. Arranca y ve a dile al hombre ese que tú no vas a trabajar más. Dale. Enseguida. ¿Te vas definitivamente? No definitivamente, pero unos cuantos días sí. ¿Sabes? No pensé que este día iba a llegar. Esto debió haber pasado hace mucho tiempo, Leonardo. Solo te voy a pedir una cosa. Cuéntale la verdad a tu hijo como lo hiciste conmigo. Te vas a sentir mejor. Cuídate.
La próxima vez que hables con Octavio, avísame. ¿Te apareció alguien de sopetón? Ay, papi. Te viene bien trabajar. Si te lo decía, me ibas a hacer. Sí, eso es verdad. Ah. Oye. ¿Y Vilma? ¿Cuándo regresa por acá? No sé por qué. No, por nada. Rubén, quítate esa idea de la cabeza, que sé por dónde tú vienes. Pero si yo no he dicho nada. No, nada. Siempre nada. A nadar al mar. Ven acá y... Leonardo, ¿cuándo lo vas a traer? Se ve bien el jueguito este. ¿Viste? Me gusta. ¿Y entonces? ¿Quieres que te lo pase o no? Está bien. Paso. No te vas a arrepentir. Dale, conéctate. ¿Pongo el sabia? Sí. Dale. Él está aterrado, Rubencito. No sabe cómo reconocerse. Y yo lo quiero, papi. Lo quiero mucho. Y sé que... que si sigue siendo una persona así reprimida, no va a ser feliz. Tú no puedes obligarlo. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Como tú bien dices, no hay nada mejor que un día detrás del otro. Mira ahora, Yané. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó? Que la engañaron y la dejaron. Lo mismo que te hizo ella a ti, se lo hicieron a ella. Rubén, pero tú no puedes pensar de esa manera. Es tu mamá. Tú no eres así. Ella no tuvo compasión contigo. Eso ahí, oye. Ya te. ¿Viniste a cobrar lo que te debo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes cara de malas noticias? Gracias. Es que no puedo seguir trabajando aquí, ¿verdad?
Está bien. Ya veré cómo resuelvo. Discúlpame. No, no te preocupes, tranquilo. Y ven acá. ¿El regalo del otro día? Está bueno. ¿Ya lo desapareciste? Sí, ya. Está bueno, ¿eh? Uf. Te voy a pagar tu dinero. ¿Prefieres que te lo dé así o lo quieres en especie? Dámelo así, dámelo así. ¿Seguro? Seguro, seguro. Y esto va por la casa. Oye, gracias. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿No se puede reír ahora? Sí, Armando. Pero es que con ella te estaba riendo como no lo has hecho conmigo desde el día del accidente. Mañana por la mañana, cuando yo regrese, yo te voy a decir a ti cómo se comportó esta mujer.